Muy buenas tardes, señoras y señores. La 1:30 del mediodía comenzamos en este momento Cádiz Contigo desde la más gaditana, Onda Cádiz Radio y Televisión. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, 30 minutos para compartir todo lo que nuestra gente quiera contarnos de nuestra tierra, de sus proyectos, de todo lo que en este momento tienen entre manos. Reciban los saludos muy cordiales desde el control de José Luis Graña, aquí en el micrófono Manoli Lemos, su amiga, deseándole un día por fin lluvioso. Ojalá que se llenen los pantanos, ojalá que los campos y la tierra se empapen y sonrían, y que las ciudades se limpien, que mucha falta hace. Así que un día lluvioso en nuestra capital y en casi toda España. Y vamos a escuchar la reflexión de nuestro querido amigo un día más, José Antonio Hernández Guerrero, que nos habla de la locura y del peligro mortal de esa guerra que nos trae por la calle de la amargura, como es la guerra de Ucrania, la amenaza que está haciendo a todo el mundo y cómo está cambiando todo esta guerra que es tan disparatada. ¿Verdad, José Antonio? Buenas tardes. Tengo la impresión de que una amplia mayoría de ciudadanos no somos conscientes de que la guerra de Ucrania también tiene que ver con nosotros. Quizás muchos adviertan que debido a la subida del precio de la electricidad por la escasez del gas, influye en la economía, pero no siempre nos damos cuenta de que la locura de la guerra es una amenaza para todo el mundo y, por lo tanto, también para cada uno de nosotros. En la actualidad, las guerras cambian las vidas de muchos pueblos y las de muchas personas, por muy alejados que estemos del espacio del conflicto. Tengo la impresión de que la repetición diaria de esas imágenes devastadoras está haciendo que las veamos como si se tratara de una película de terror que nada tiene que ver con nuestras vidas. Otra de las consecuencias, a mi juicio grave también, es la naturalidad con la que nos estamos acostumbrando a escuchar el lenguaje deshumanizador sobre la guerra. El juego con los miles de cabezas nucleares, esas armas de destrucción masiva que almacenan los dos contendientes, Rusia y el resto del mundo, es un peligro mortal que puede estallar en cualquier rincón de este planeta. Si Putin no ha advertido que él, a pesar de esas fuerzas de la que alardea, no es invulnerable, tampoco los demás nos damos cuenta de que la guerra son disparatadas, peligrosas y mortales para todos. La siembra del terror tiene consecuencias mortales e impensables. Lo único que no podemos hacer es permanecer indiferente. Buenas tardes, amigas y amigos. Por supuesto que no, ni mirar para otro lado. Bueno, pues seguimos. Esto es Cádiz Contigo. Y ahora, ayer, nuestro querido amigo, el secretario provincial de Facua, nos estuvo aconsejando sobre el Black Friday, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Bueno, ya ha empezado en muchísimos comercios. El mes de noviembre, como todos ustedes saben, el último viernes de cada mes, tiene historia. Y vamos a conocer un poquito más de esa historia, de ese viernes negro, cómo ocurrió y desde cuándo. ¿Y por qué parten esas rebajas, esos descuentos y esos engaños también, dicho sea de paso? Mucho de este tema sabe nuestro querido amigo, perito judicial e informático, David Soto, que ya tenemos aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manoli, ¿qué tal? Pues mucho que contar de ese Black Friday en el que hay tantas estafas, tantos timos y tantas ofertas falsas, dicho sea de paso. Efectivamente, además el nombre es curioso porque lo de Viernes Negro, ¿no? Bueno, es el último viernes después del Día de Acción de Gracias, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que el término negro, la verdad que se acuñó
porque, bueno, hay muchas leyendas que hablan de que si el mercado de los, de la gente de color, tal, de los esclavos, pero eso por lo visto es falso, ¿no? Eso se ha demostrado que es un mito, ¿no? Es un bulo. Y la verdad que el término negro se acuñó porque la policía de Nueva York, por lo visto, en la época de esa época, se incrementaron mucho las compras en la ciudad de Nueva York. De hecho, dicen que en el año 40, el dueño de los almacenes Macy's, famoso, consiguió incluso que Roosevelt adelantara el Día de Acción de Gracias, o sea, el Día de las Ofertas para que la gente pudiera, de las rebajas, para que pudieran hacer las compras, ¿no? Y por lo visto, en el año 75, pues hubo una cantidad de ofertas brutales en Nueva York que colapsó el tráfico. El tráfico de Estados Unidos. Exactamente. Y entonces, al colapsar el tráfico, pues lógicamente la policía tenía mucho trabajo y le llamó el Viernes Negro. Viernes Negro. Pero también hay otras, ¿no? Sí, sí. Hay otras acepciones, que la palabra negro, el que no lo sepa, o números rojos o números negros, números rojos cuando son negativos y números rojos o negros cuando son positivos, ¿no? Efectivamente. Pues se hablaba también que esos comerciantes pues pasaban en ese día de todas las ventas que hacían, de números rojos pasaban a números negros. Claro, se llenaban las cajas, ¿no? Se llenaban las cajas de facturación. Entraba dinerito en la casa, qué bueno. Esa es otra de las cosas. Y en España llegó en el 2012 de la mano de conocidas cadenas de grandes almacenes, ¿no? Almacenes, exacto. Porque a veces, y se popularizó en el 2015, en el que llegaron a comprar más de 2 millones de personas. Se compraron más de 2 millones de personas y como ya nos metemos de lleno en el mundo digital, pues se extendió a la compra de artículos electrónicos tal y a través de las tiendas online, porque proliferaron todas las tiendas online y se creó lo que se llama el Cyber Monday, que es el ciberlunes. Uh-huh. Entonces, como una especie de continuación del Black Friday, donde puedes comprar todo tipo de cosas a través de tiendas online, aunque hoy en día todos compramos una inmensa mayoría de cosas online, aunque también se compran en los comercios tradicionales, ¿no? Uh-huh. Pero en el Black Friday es típico las ofertas estas espectaculares que hay en un montón de tiendas online. Pero cuánto cuidado tenemos que... Si tenemos que tener cuidado con los establecimientos, ¿no? Físicos, que están ubicados en cada una de nuestras calles, mucho más cuidado con los que están a través de online. ¿Qué consejos bueno, nos das? Hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. O sea, la proliferación de las tiendas online y de las ofertas ha dado pie, como siempre ocurre en las cosas masivas, a las estafas por los estafadores. Es un coto tremendo para que los estafadores hagan su agosto, ¿no? Entonces yo tengo aquí una serie de consejos y de temas a tener en cuenta, y también he traído un par de herramientas que le va a gustar mucho a nuestro público, porque creo que son de suma utilidad. De hecho, yo he utilizado recientemente para una cosa que compré una de ellas, vamos. Uh-huh. En primer lugar, hay que tener cuidado con las tiendas falsas. Las tiendas falsas... Pues vamos a ver esas imágenes, David 1, vamos a poner esas imágenes, y sobre lo que estamos viendo, vas tú... Esas tiendas falsas... Bueno, esas son las reglas, pero bueno, las tiendas falsas, lo primero que tenemos que hacer es, en una tienda online, es fijarnos en determinados detalles legales. Por ejemplo, las cláusulas legales que suelen haber debajo de los comercios electrónicos, debajo de las tiendas online, en la parte final de abajo, suele haber un tema que pone cláusula legal o con política legal, política de privacidad, una serie de cuestiones legales. Pues intentar investigar qué empresa hay detrás de esa tienda online. Tendrá que haber una sociedad mercantil, una SL, una SA, una empresa, una determinada firma comercial que sea la que está realmente a nivel legal detrás de esa empresa. Si vemos lenguaje raro, traducciones raras, no aparece claramente el nombre de la empresa que hay detrás. Yo he visto algunas por ahí, ejemplos de tiendas que no viene nadie y no hay nadie, simplemente es una plantilla que han rellenado, han puesto cuatro fotos y tal. Y si vemos eso, lo primero que tenemos que hacer es alertarnos, que esa tienda tiene todos los guisos de que no, los guisos de que no es una tienda real, que es una tienda falsa. Uh-huh. Otra cosa de sentido común es ver, una vez que hemos visto esa tienda física que hay detrás, ¿dónde está realmente? O sea, físicamente si existe o no. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos el Google Maps, ¿no? Que podemos buscar cualquier cosa. Y si la tienda nos dice que está en la calle tal, en tal sitio, pues
averiguar si es verdad. Intentar, ¿no?, averiguar a ver si es verdad y existe o no existe, porque te puedes llevar una sorpresa, sobre todo en tiendas extranjeras, que ves aquello y es un polígono en un sitio perdido, que no hay nada, es un solar y parece que es una tienda. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Te llegan a ti muchos casos de este tipo? De compras, la verdad es que no, porque las cuantías, como son pequeñas, pues no, no merece la pena meterse en un procedimiento judicial. Pero si denuncias... Estamos viendo, mira, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, esas son las herramientas, que es la siguiente cosa que iba a decir. La primera herramienta es Camel, por ejemplo, y es una de las cosas que no hemos hablado, que es el tema de los precios, ¿vale? Una de las estafas, no estafas, sino picaresca que hay en el Black Friday, es subir previamente las dos semanas antes o los días antes el precio y luego lo vuelves a bajar en la semana del Black Friday a un descuento espectacular, que te crees que estás comprando una gran oferta y realmente es su precio. Y no han rebajado nada. Y no han rebajado nada, incluso a lo mejor lo han subido. O sea, entonces, que tenemos que ir por la tienda, mirar ante el precio. No, ya no hace falta hacer eso. Entonces, antes te pasaba y colaba, ¿no? Porque no tenías otra referencia. Pero gracias a la tecnología, pues hay empresas que se dedican a capturar el precio cada día de productos. Por ejemplo, traía un ejemplo de una empresa que mira los precios de productos de Amazon. Entonces, cada día le hace una captura a los precios y cuando tú quieres comprar algo, consultas ese producto en esa tienda, que es gratuito, y te da una curva de cómo han oscilado los precios. Entonces, te darás cuenta cómo sube y tal. Yo, por ejemplo, he puesto ahí un ejemplo de un patinete. Sí. Concretamente en la otra herramienta que he dicho, que es Keep. En la otra que ha pasado. Esta. No, eso es Google Shopping. Google Shopping se utiliza para comparar. Ahora lo vamos a ver. Para si quieres comprar algo, puedes comparar entre varias tiendas online. Pero la otra, ahora sí cambia. ¿En dónde hay que meterse para la otra que tú dices? Esa. Keepa.com. Keepa. Esa me gusta más que la otra porque te da más información. ¿Y aquí qué es lo que ahí no... pegas directamente la URL de un producto de Amazon y directamente te sale la curva esa. Eso es un ejemplo real que yo lo he visto y lo he sufrido. Bueno, lo he sufrido, en este caso me he librado. Es la subida de precio de un patinete. El patinete lo han subido esos días antes hasta 600 y algo euros y ahora está a su precio, que son 569,90. Es decir, que si tú lo compras... Te metes en esta página, en Keepa, K-E-E-P-A. Claro, tú lo... pones el nombre y el qué, y la referencia, ¿no? Pones directamente la URL, la dirección, la digamos, el enlace del producto, o lo buscas directamente. Y te sale automáticamente su precio. Y te sale automáticamente, bueno, te sale más información, pero abajo del todo te sale una gráfica donde ves la evolución del precio de ese artículo concreto de Amazon. Con lo cual no hay lugar a duda y ves que ese precio a lo mejor se ha incrementado los días antes y la... No es que no lo compre, pero que sepas que lo que estás comprando no es una oferta maravillosa. No, que es su precio real. Al mismo precio. Lo que pasa es que la picaresca que... te hace ver como que es un precio más elevado, ¿no? Keepa, Keepa.com. Keepa.com. El otro es camel.com. Es exactamente lo mismo, pero tiene además logo, son tres camellos, ¿no? Como del tema de los tres reyes. Pero está menos actualizado que este. Este está actualizado al día. Y ese tiene un día o dos de retraso. Pues muy importante. Es súper importante. Muy importante. Si compramos un producto, mirarlo en esta página web. Y si nos han engañado, devolver el artículo. Totalmente. Puedes devolverlo sin ningún tipo de problema porque en España está regulado. Las compras online tienen 14 días de devolución, con lo cual lo pueden devolver perfectamente. Y luego está el Google Shopping, que es un clásico, ¿no? Que si quieres comprar un producto, tú te metes en Google, le pones buscar, pero le pinchas arriba la pestaña de Shopping. Entonces Google te busca ese producto en muchas tiendas online. Y tú puedes comparar los precios y puedes ver perfectamente. Pero te vamos a recordar, ¿en qué página? ¿En Google? Google, buscas cualquier producto y le pinchas arriba a Shopping. Yo lo he marcado ahí con un círculo rojo. Y entonces te sale una especie de catálogo donde te sale ese mismo producto en un montón de tiendas. Entonces puedes ver por las diferencias de precios. Y puedes ver que es el mismo producto y los precios distintos en cada un establecimiento. Incluso te puede valer para descubrir fraudes, porque si ves un producto excesivamente barato, o bien es un producto usado, que está rejuvenecido, ¿no? O rehabilitado ese producto, que es un producto de segunda mano, o bien que directamente es un fraude. Porque es lo siguiente que iba a decir, las ofertas extremadamente espectaculares hay que ponerlas en cuarentena. O sea, nadie vende duros a cuatro pesetas, ¿no? Como se suele decir. Entonces,
los descuentos que son razonables, pero dentro de un límite. Uh-huh. Cuando hay algo espectacularmente barato, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no. Luego hacemos un inciso aquí que quería comentar una cosa que además me lo han preguntado varios conocidos míos, me lo han preguntado. Y yo le he derrumbado el sueño y el mito que se creían que habían comprado. Hay una serie de pendrives por ahí, porque es muy típico en las fechas estas comprar ese tipo de cosas. Pendrives pequeñitos que son de un volumen súper súper grande, por ejemplo, de 2 terabytes, ¿vale? Que son 2.000 gigas, ¿no? Para entendernos. Eso es increíble, ¿no? Los pendrives buenos, normales, pues están en 128, 256, 512 gigas, vale. Pero 2 terabytes, todo lo que veáis de 2 terabytes, que además cuestan 30 euros, ¿vale? Todos son falsos, todos son mentiras. Y además, la mentira está bastante bien hecha, porque cuando te llega el pendrive, son pendrives que realmente la capacidad que tienen son de 16 gigas o 32 gigas, mucho más pequeña. Por fuera está rotulado como 2 terabytes, o sea, 2.000, y tú empiezas a grabar cosas y aquello funciona. Y va tirando y va funcionando. En el momento que empieces a grabar más de lo que cabe, como tienen manipulada lo que se llama la partición del disco, del pendrive, parece que tiene más capacidad de la que realmente tiene. Entonces empieza a machacarte la propia información que previamente has grabado. Uh-huh. Con lo cual, si lo destinas a guardar cosas de valor para ti, cuando te das cuenta y quieres echar mano, aquello no funciona. Entonces es un engaño bastante común en el tipo este de Black Friday, de comprar pequeños dispositivos y cree uno que ha comprado, pues mira, por 30 euros me he comprado, en vez de un disco externo me he comprado un pendrive de 2 teras. No existe. Claro, porque es muy difícil vigilar todo lo que se vende y se compra. Por supuesto, existirán en el futuro. Es decir, la tecnología avanza exponencialmente y está claro que existirán, pero hoy en día no existen. Vamos, a lo mejor existe algo de un tera y tal, pero obviamente no vale 30 dólares, ¿no? A lo mejor vale 1.000 o 800, no sé, no he puesto a investigar el mercado de ese tipo de almacenamiento, pero sí el del almacenamiento, que parece espectacular y que vale 30 dólares. Es un poco como las imitaciones de los relojes y tal, ¿no? El que compra por el extranjero, ese tipo de cosas. Bueno, las tiendas falsas, mucho ojo con ellas, ¿eh? Vamos a recordar qué es lo que tenemos que hacer para saber con todas las garantías del mundo que donde estamos comprando vía online no es una tienda falsa. Bueno, la primera cosa que es ver lo que se llama la política de privacidad que tiene la página y las cláusulas legales. Eso, todas las páginas que tengan comercio online, de hecho en España, todas las páginas de tiendas online que tengan una forma de pago por tarjeta de crédito, que tengan un contrato de un datáfono electrónico con el banco, con un banco, una entidad bancaria, para que tú puedas tener lo que se llama un TPV virtual, uh-huh, y lo tienes vinculado en tu tienda online para poder comprar, poder hacer cobros, ¿no? Tienen que tener forzosamente una serie de requisitos legales, como por ejemplo la cláusula de privacidad, la política legal, qué empresa está detrás, si es una empresa, si es una persona autónoma, también puede tener una página, una tienda online, o qué empresa, si es una empresa, pues el CID de la empresa, etcétera, ¿no? Con lo cual eso nos permite, pues, intentar localizarlo. Uh-huh. Aquí la seguridad no es al 100%. Como todo el mundo sabe, el nivel de seguridad, o sea, lo que es el concepto seguridad no existe. Existe el concepto nivel de seguridad. O sea, tenemos cierto nivel de seguridad, pero obviamente también te puede salir alguien que estafe con una suplantación y una creación casi perfecta de lo que sea, ¿no? Y cuando dé la cara, pues haya hecho compra mucha gente. Pero hay que tener reglas de oro. Por ejemplo, si te piden el PIN de la tarjeta, sospecha. El PIN no te lo pide en un datáfono virtual, ¿vale? Sospecha. Por supuesto, muchísimo cuidado, extremadamente cuidado, eso es lo que está a la orden del día, con los enlaces raros que recibas por correo de ofertas maravillosas, que lo que van a hacer es enseñarte. ¿Y yo cómo sé que es un enlace raro, como tú dices? Hombre, tiendas desconocidas. En una tienda desconocida que no hayas comprado nunca y aparentemente parezca buena, hay que sospechar, hay que preguntarle a alguien o intentar buscar en internet que hay
una gran enciclopedia en Google de si hay algo que ha sido un timo, pues rápidamente la gente lo reporta y se ve perfectamente que es un timo. Pero lo digo esto porque los malos lo que intenta con esos enlaces es llamar tu atención para que tú vayas a ese enlace, para vayas a esa página, claro, compres el producto y pongas tus datos bancarios. Los datos y luego con esos datos hace lo que le dan la gana. Es importante que la gente sepa que con solamente la numeración de la tarjeta bancaria y la fecha de la caducidad, sin ni siquiera el contracódigo que hay detrás de CVC, se pueden hacer cargos y te pueden dejar la tarjeta en la cuenta a cero. Por eso yo siempre recomiendo, si hay personas que no se fían o quieren hacer compras online de forma más tranquila, que utilicen lo que se llaman las tarjetas monedero o tarjetas virtuales, que tu banco, todos los bancos tienen una tarjeta que tú le recargas un saldo, pero digamos esa tarjeta no está vinculada a tu cuenta corriente, sino que esa tarjeta tiene un dinero y cuando se termina puedes comprarle lo que quiera, que si no tiene saldo no va a dar la operación aceptada. Sí, sí. Con lo cual tú controlas, porque tú le vas echando el dinero que vas necesitando gastar, pero no te dejan sin blanca, como te puede pasar en una tarjeta abierta, ¿no? Oye, en tu cuenta corriente. Bueno, y David, ¿y eso de duplicación de páginas web de tiendas que son legítimas, cómo se puede hacer eso? Bueno, eso es... ¿Duplicar una tienda que es legal? Claro, te coges una tienda... Y engañar a la gente creyendo que es la legal, ¿no? Nuevamente el tema de la suplantación. La suplantación te hacen creer que estás en un... Eso, si lo llevamos al símil de la realidad, es como si una conocida marca de grandes almacenes, pues tú cogieras un local, una nave aquí y tal, y montaras el logo, montaras todo, la gente vestida igual, todo exactamente igual, y tú crees que estás en esa tienda, ¿no? Que eso es lo que pasa, que la normativa civil no lo permite. O sea, en el momento que hagan eso, esa empresa te está denunciando y rápidamente la cierran, no dejan ni que abra. Pero en el mundo virtual, esas tiendas están en servidores y esos servidores pueden estar en países pues que no se tiene control de nada y bueno, y pueden hacer bastante daño. Hay que ver muy bien lo de siempre, el enlace, hay que saber distinguir a qué dominio corresponde y de dónde es. ¿Y cómo lo distinguimos? Por el nombre de la página. Todo lo que hay delante del punto es, punto com, tal, el nombre justo delante es el dominio. Y con eso puedes saber más o menos si la página pues, es fiable, no es fiable o si es una cosa rara que han montado. Antes hemos estado hablando de las tarjetas monedero y no había terminado una cosita, que es que si la gente no quiere sacarse tarjetas monedero, hay otra opción alternativa. O sea, tenemos la tarjeta física, es peligroso, a no ser que sea un sitio de muchísima confianza que compra siempre. Lo mejor, la tarjeta monedero, y hay otra opción, que es la opción que mucha gente conoce como PayPal. PayPal es un método de pago que lo tienen muchas tiendas online, que lo que hace es enmascarar tu método de pago tradicional. Es decir, tú a PayPal te abres una cuenta, le pones tu tarjeta bancaria, incluso tu cuenta bancaria directamente, pero esos datos no se exponen al comercio. Es decir, que tú pagas con tu PayPal, pero no expones tu tarjeta, con lo cual no te van a sacar más dinero del que sea en esa operación. Tus datos bancarios están... Tu tarjeta está a salvo, digamos, de alguna manera. Es bastante recomendable, aparte que tiene funciones de devolución a una serie de días, que te permite, si hay un fraude y te mandan una caja con una piedra, por ejemplo, pues poder abrir lo que se llama repudiar eso y que haya un arbitraje por parte de PayPal, que llama al comercio, se pone en contacto con el comercio y le dice, oye, tú no has mandado esto, tú sí... si te ha pagado, no te ha pagado, es decir, retiene el dinero y hace que la cosa pues fluya bastante mejor que si uno paga directamente con su tarjeta. David, ¿y no usar wifi públicas con contraseñas débiles? ¿Las contraseñas débiles cuáles son? Eso es otro punto quebradizo en todos los sistemas, y es que la gente... Bueno, he tenido hace poco un caso de un acceso a un correo electrónico que lo han reventado porque han usado pues una contraseña muy débil y sin ningún tipo de seguridad añadida, ¿no? Entonces, las wifi públicas... Pero eso de contraseña débil... Contraseña débil... ¿Qué hay? ¿Contraseñas débiles y contraseñas fuertes? Sí, ¿En qué se diferencia? ¿Cómo son? Cuéntanos. Porque las contraseñas, según cómo esté formada, por símbolos,
símbolos de caracteres especiales, números, letras, una determinada longitud. Si se pone detrás una máquina a hacer lo que se llama un ataque de fuerza bruta, un ataque de fuerza bruta es básicamente probar todas las combinaciones. Es como si yo te pongo un teclado del 0 al 9 y te digo, no te digo la combinación, y tú te pones a probar 001, 002, 003, 004 y pruebas todas las combinaciones, pues tienes 1000 o 10.000 combinaciones. Pero si en lugar de esos cuatro números te doy una longitud grande de caracteres, te meto caracteres de 23 símbolos, de la A a la Z, los símbolos acento, arroba, interrogación, etcétera, y te meto símbolos especiales y una determinada longitud, el que tú puedas probar por fuerza bruta, aunque sea un ordenador, no va a tener potencia suficiente de cálculo para tú probar todo eso en tiempo finito, en tiempo que a ti te dé cuenta, te dé tiempo de disfrutarlo, sino que a lo mejor nos morimos varias generaciones y aquello sigue probando. Entonces, los métodos, por ejemplo, tienen que estar securizados. Cuando tú intentes hacer tres pruebas de contraseña y no funcione, te debe de bloquear, aunque sea cinco minutos. Es lo que suele ocurrir. Claro, pero siempre. Hay muchos sitios que no lo tienen, porque de esta forma corta ese tipo de ataques de fuerza bruta. Si aquello no tiene ningún filtro, pues es ilimitado. Es como que si te equivocas no pasa nada. Entonces, por eso, el acceder a través de una red pública, una wifi pública, que tú te conectas sin contraseña o a través de una contraseña publicada, ¿no? Por ejemplo, te vas a una plaza pública y pones una wifi pública que la contraseña la tienen pública y la sabe todo el mundo está compartiendo la red. Y en esa red que comparte todo el mundo puede haber personas que están haciéndolo bien y personas que están intentando capturar las contraseñas débiles que se transmiten de forma plana, o sea, de forma legible, no cifrada. Sí, sí. Por eso es recomendable utilizar la navegación con el candadito para que todo vaya cifrado y aunque haya alguien escuchando, pues no pueda enterarse. Utilizar contraseñas largas, utilizar contraseñas con símbolos para que no sean contraseñas de la A a la Z nada más, sino que tengan un montón de símbolos para que aumente el volumen del conjunto de números y de combinaciones que tienen que probar. Ponerse lo difícil a los tacos. Exactamente. ¿No? Es bastante peligroso el utilizar una contraseña débil, más de lo que la gente se cree. Hay gente que se dedica todo el día, en todo el mundo, a escanear direcciones de ordenadores, a probar contraseñas. Si a lo mejor te detectan que tú detrás de tu conexión tienes, por ejemplo, una cuenta de correo, pues utilizan herramientas para intentar reventar esa puerta de correo. ¿Cuál es la más gorda que tú conoces? Que se haya podido hacer. Bueno, hay muchas. Desgraciadamente, todos los días hay brechas de seguridad en todo el mundo. ¿A la mente una? Pues ahora mismo, bueno, el otro día comentamos varias gordas que había habido, ¿no? De la última gorda ha sido del Consejo General del Poder Judicial. Han expuesto datos de millones de expedientes, incluso datos fiscales, bueno, tremendo. Pero todas las empresas privadas y empresas de todo tipo. La seguridad es una cosa que no es estática, no es ya estoy seguro. La seguridad es dinámica, tú tienes que estar preparándote cada día buscando parches de seguridad y tal, y las empresas se tienen que ir protegiendo, ¿vale? Ya, hombre, algunas ya se lo van tomando en serio, pero lo de ese mundo, que es el mundo de la ciberseguridad, se va tomando más en serio porque ya empieza a haber ataques masivos, ya te digo. Yo esta semana he tenido dos avisos de dos empresas que le han suplantado la identidad del cliente o del proveedor, en este caso es de los dos tipos, y una factura que tenía que abonar, pues la han interceptado, le han cambiado la cuenta bancaria y se la han mandado al que tiene que pagar. Entonces esta persona ha pagado, o esta empresa, a la cuenta del malo. Y a la persona que realmente tenía que llegarle no le ha llegado el dinero. ¿No hay nada que puedas, antes de hacer algún pago, Hay lo que siempre decimos, sentido común? Si tú tienes que hacer una transferencia, y más si es una transferencia de una empresa que es muy gorda, y a ti llevan toda la vida pagándote esa empresa en una cuenta, y de pronto te manda una factura y te dice, no, pero he cambiado de cuenta, esta es mi nueva cuenta, y toma, este es mi certificado de titularidad. Llama por teléfono, claro, por lo menos. Claro, verificarlo. O sea, y, oye, antes. Tú me has mandado esto. No, yo no te he mandado nada. De ¿no? cualquier es forma. Sentido común. Siempre lo que se llama el doble factor de autenticación. Comprobarlo de dos maneras, ¿no? Que eso es otra cosa que se nos ha olvidado comentar. En la autentificación de todo este tipo de cosas, y por supuesto en el de las tarjetas de crédito y tal, tener activado lo que el proveedor te ofrezca como segundo factor de autenticación. O sea, las cosas tienen que estar aseguradas con doble factor de autenticación. En el correo electrónico, que es una vía
fundamental de ataque. Por ejemplo, estas estafas se producen porque la gente le adivina la contraseña, entran en su correo y ahí se enteran de todo. Ya se enteran si hay un pago por medio, si les llega la factura, es decir, que pueden manipular, ¿no? Si esa empresa o esa institución tuviera el acceso a la cuenta de correo con un doble factor de autenticación, que es decir, que te manda un código al móvil, o hay otras aplicaciones, por ejemplo, Google Authenticator, es muy habitual ahora en muchos servicios, que te descargas una aplicación, tienes una semilla, bueno, un día podemos hablar más tranquilamente sobre ese tema, pero es un código que está constantemente cambiando. Entonces tú a mí me pides el usuario, la contraseña y el código de Google Authenticator. Y es mucho más difícil que te lo puedan. Bueno, y ya terminamos. Se nos ha ido el tiempo, David. Ah, muy bien. Pues. Se nos ha ido el tiempo. No quiero que te marches sin que me hables de esos mensajes WhatsApp, de esos SMS con falso sorteo de tarjetas con 500 euros, bueno, con eso, 300, claro, claro, con 1.000 euros. Yo creo que puse algunos ejemplos por ahí en las fotos que mandé, porque la verdad es que lo que intentan es llamar tu atención. Entonces son, por ejemplo, sorteos. Te ha tocado 500 euros compra, tal, claro, a comprar en la tienda tan súper conocida de... Claro, y eso lo que hay que tener es cuidado y tener cierto control, porque pueden ser estafas muy conocidas, pero las repiten y las siguen repitiendo y la gente sigue cayendo. Es decir, que hay que ser frío y no dejarse llevar por el impulso de la compra. Verdad que sí, hay que ver cómo nos ponemos cuando vemos algo que nos creemos que va a ser nuestro, que va a ser lo mejor y caemos. Por eso hay que extremar la prudencia y hacer las cosas bien. Y no habrá ningún problema. Pues David Soto, nuestro perito judicial, hasta la semana que viene. Muy bien. A ver con qué nos sorprende la semana que viene. Las estafas del amor ya pasó. Hoy el Black Friday. A ver qué ocurre la próxima semana. ¿Nos llevará a la NASA? ¿Nos llevará a otro sitio secreto? Ya lo veremos la próxima semana. Ahora lo que sí nos vamos es con nuestro bandolero romántico. A ver de qué nos hablas hoy. Muy buenas tardes. Cuéntanos. La solidaridad es un viento que puede llenar la más grande de las velas de un velero, parar tempestades de problemas, surcar mares negros para hacer llegar a buen puerto a gente indefensa, arar campos para cultivar justicia y edificar torres con las que tocar los cielos en los que viven los justos. Pero la solidaridad puede convertirse también en palabra vana, que cubra mal el expediente de una necesidad imperiosa. Cuidado con la solidaridad desde la que se da lo sobrante. La solidaridad que ataca al mal desde la raíz es la verdadera de toda verdad y silenciosa, efectiva, sencilla pero grande, muy anónima, no mediática y un virus bueno que debe invadir toda ley, forma social y política, sistema educativo y discurso con miras altas. A mucha de la solidaridad al uso se le adivina el cierto componente del «si se puede». La solidaridad debe ser tan buena que se confunda con un servicio urgente del Estado para solucionar problemas gordos. Lo solidario debe incrustarse en las mentes del ciudadano como un chip de los más prodigiosos que siempre marque el rumbo hacia la empatía, la comprensión y las necesidades urgentes. La utopía es que no hiciera falta la solidaridad, pero como somos lo que somos, siempre será necesario ese punto de humanidad que se ocupe de lo que no cubre la racionalidad. La solidaridad se aplica, pero no se debe enarbolar demasiado por quien la practica. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo con todo. Ahora nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida, no se pierdan, vamos a hablar de un hombre que lleva más de 60 años en los escenarios y sigue triunfando rotundamente. Vamos a hablar de Rafael y un libro que acaba de escribir un gaditano, Luis García Gil. We'll be right back.
Lo que digan los demás, Rafael. Un preciosísimo libro, otro más. Serrat, Marisol, Luis Eduardo, Aute, Pachi Andión, ahora Rafael, te queda Julio Iglesias, bueno, y muchos más, ¿eh? Luis García Gil, ya saben ustedes, ese gran escritor gaditano, bueno, lo lleva en la sangre por tu padre, ¿no? Tantas cosas, tanta semilla que dejó en su hijo Luis, es un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros. Un placer para mí, Manoli, estar siempre en tu programa, contigo. Y con Rafael de la mano, un personaje complejo, muy, muy complejo, y te confieso, de los que más difícil me ha resultado escribir. No me digas. Por esa complejidad que tiene y porque Rafael es alguien que define mucho la historia de nuestro país, porque empezó en los años 60, como todos sabemos, porque sigue absolutamente vigente. Sigue llenando a donde va, acaba de publicar ahora un disco nuevo, y resumir esa complejidad artística en un libro, siendo además como es Rafael, pues me ha costado bastante trabajo, pero es un reto también. Uno como escritor, cuando analizas a los cantautores, parece que ese era el terreno donde yo me movía más cómodamente, ¿no? El terreno de los cantautores, uh-huh, de la canción de autor, pero a mí me gusta salirme de la zona de confort, y Marisol ya fue un reto pop, ya fue algo diferente y me encantó escribir sobre ella. Y Rafael es otro personaje que tenía en mente, sobre el que además, curiosamente, hay muy poca bibliografía, hay pocos libros escritos sobre él y hay mucha geografía sobre el personaje, pero había que buscar un libro documentado, riguroso, tirar de las fuentes, de las hemerotecas e intentar resumirlo no solo musicalmente, sino también vitalmente, lo que es su biografía vinculada también a sus canciones. Uh-huh. A lo mejor estoy confundida, pero amados tuyos han sido los primeros que escribiste. Y si estoy equivocada, me rectifica. Rafael no tanto. Claro, aunque a lo mejor lo has terminado amando, bueno, a partir de escribir el libro, ¿no? A ver, cuando se escribe sobre un artista de estas dimensiones, siempre tienes que tener una fascinación previa por el personaje y por el artista. Pero Rafael no forma parte de mis referentes emocionales, musicales de mi adolescencia. Sería absurdo decir lo contrario. Espérate, ¿qué pensabas de él cuando lo escuchabas? No, a ver, siempre me atrajo. En mi casa realmente la música, la canción melódica también sonaba mucho por parte de mi padre, y quiero decir que Julio Iglesias, por ejemplo, era una presencia muy, muy cercana, como también la de Alberto Cortés. Es decir, al final Rafael también aparecía por allí. Quiero decir, yo recuerdo perfectamente de chico escuchar en muchas ocasiones la versión de Llorona, tan maravillosa que hace Rafael. La trompeta, la balada de la trompeta. Por supuesto, también. Que cuando venía el Cortijo de los Rosales, yo vivía en Sacramento y el viento se traía, sí, su voz hasta donde vivíamos, ¿era? Y cito en el libro los viajes estos que hacíamos de niños en coches interminables cuando íbamos de veraneo con nuestra familia. Y ponía la radio, el cassette. Y ahí sonaba un disco que es andaluz, un, uh-huh, disco que publicó Rafael en los principios de los años 90 y que ahí cantaba copla, cantaba paso doble, donde él reivindicaba también su andalucismo, porque Rafael, habiendo nacido en Linares, se va muy pronto a Madrid. Y por tanto ese andalucismo lo tenía que reivindicar y lo reivindicó mediante ese trabajo discográfico que yo recuerdo, insisto, en los viajes familiares de verano. El niño de Linares, ¿no? Rafael Martos, qué maravilla. Y yo creo, y si no tú me rectifica también, que no lo pasó muy bien al principio de su carrera, ¿no? Por su forma de estar en el escenario, ¿no? En general fueron comienzos difíciles, y como tienen muchos de estos artistas, esta generación de artistas son tan grandes y están ahí en el candelero y siguen estando ahí porque vienen de abajo, porque se han tenido que trabajar su éxito. Ahora es muy fácil dar un pelotazo musical, publicar un single y tener mucho éxito, ese éxito pasajero de la música, pero estos artistas son corredores de fondo, estos artistas venían para quedarse, y para mantenerte, llegar es difícil, pero bueno, lo difícil realmente más que llegar es mantenerse, y Rafael es un caso de resistencia heroica,
como lo es el mismo de Serrat o el de Julio Iglesias, por citar tres nombres. Sí. Entonces, para mí, esa capacidad de renacer como el ave fénix que ha tenido Rafael, viniendo, como tú dices, desde abajo, sí, soportando muchas críticas, porque cuando Rafael se consagra en el año 65, cuando da ese recital fantástico en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, que tiene las agallas de presentarse en solitario, viniendo de donde venía, de la Tournée del Hambre, de ser un artista que, bueno, que se va haciendo a sí mismo y que toca en locales ínfimos, hasta que ya él tiene un nombre y ya él va creciendo como profesional y va exigiendo, es el primer artista en España que exige que donde él vaya a tocar haya un mínimo de dignidad en lo que es el escenario y sobre todo en lo que tiene que ser, por ejemplo, los camerinos. Los camerinos en España, los artistas cuando cantaban en este país, no había camerinos. O sea, no había camerinos, es decir, el artista se cambiaba donde podía. Entonces él exige que si él va a dar un concierto, él tiene que tener unas condiciones mínimas, que para eso es un artista al que han convocado para cantar. Y eso todos los artistas de España han reconocido en Rafael un pionero en eso de dignificar el oficio de cantar. Que no se iba muy bien aquello de dignificar a... ¿Sabes qué? Los artistas, los comediantes que le llamaban, que iban de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, que eran como titiriteros, todo eso, no se les respetaba lo más mínimo. El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez, esa gran película, refleja muy bien el mundo itinerante de los cómicos y también de los artistas ambulantes. Entonces Rafael pone ya un antes y un después para dignificar el propio oficio de cantar. Tú has hablado de Serrat y de Julio Iglesias. Siempre hubo muchísima rivalidad. Es mentira, es verdad. Era marketing para atraer más a los fans. Había esa rivalidad que existía, por ejemplo, tú cuentas de Serrat. Yo la que he vivido, yo empecé con 13 años en 40 principales y siempre era con Julio Iglesias. Que los dos se tenían un poco de envidia, ¿no? Mucho pique, sí, sí. Mucho pique. Primero, por razones cronológicas, digamos que el primer competidor fuerte de Rafael es Serrat en España, porque Serrat surge como un referente de la juventud rebelde. Y eran las dos Españas totalmente distintas, ¿no? Serrat, es apasionante, claro. El rebelde, ¿no? El que protestaba por todo lo que ocurría y el otro era, pues, la otra España, claro, totalmente diferente. Analizar la canción desde esa perspectiva de la rivalidad de los dos es muy interesante porque al final ellos se llevaban muy bien y se respetaban bastante como artistas, siendo muy diferentes, evidentemente. Pero bueno, eran dos Españas, como tú bien dices, pero que al final son complementarias. Y creo que este libro también, el hecho de que yo haya escrito sobre Serrat tanto y termine haciéndole un libro a Rafael, significa que son dos Españas bastante complementarias. Por tanto, no hay que caer en el maniqueísmo de que uno era muy bueno y el otro era muy franquista o muy vinculado al régimen, sino al final son artistas que se han mantenido tanto tiempo en primera línea porque son grandes artistas, y eso es lo más importante y lo que trato de reflejar en el libro. Luego surge Julio Iglesias, que es un fenómeno internacional importantísimo. Es que son dioses, cada uno en su estilo. Date cuenta que Julio Iglesias ya en el año 73 canta en el Madison Square Garden, si no me equivoco. Es todavía un artista que está creciendo, que está buscándose a sí mismo, que empieza componiendo sus propias canciones en algún caso. Y tanto Rafael como Julio Iglesias van a tener compositores de referencia que les van a escribir las canciones y que van a entenderlos perfectamente. En el caso de Julio tenemos a Ramón Arcusa, por ejemplo, a lo que fue el dúo dinámico, con Manuel de la Calva también, y sobre todo Ramón Arcusa, y luego la aparición de Manuel Alejandro, que en el caso de Rafael es fundamental. Bueno, ¿qué sería? Bueno, y ahora el prólogo de Bunbury, madre mía. De mi alma. Saltamos al otro extremo. Madre mía, otro extremo totalmente distinto. Y vamos a ver, ¿no? Ojalá que haga un disco, ¿no? Con las letras. Sería muy bonito. Tiene mucho que ver el estilo. Aparece que en principio, si evocamos al Bunbury de Héroes del Silencio, tan rockero, parece que no tiene nada que ver con Rafael, pero sí, tiene mucho que ver. Si nos fijamos en Bunbury en solitario, en sus maneras en el escenario, en sus poses, en sus aspavientos, en su teatralidad, en su barroquismo, en su manerismo, terminamos pensando en Rafael. Por eso el prólogo de Bunbury en este libro tiene mucho sentido y mucho significado, porque nos lleva a un artista que es de otro ámbito musical y que desde siempre se sintió cautivado y fascinado por,
por Rafael. Esto es muy importante, hasta qué punto Rafael ha creado escuela en artistas en principio antitéticos a su estilo y a su manera, porque es que ser como Rafael, otro Rafael no puede haber, porque es un estilo único, una manera de adueñarse del escenario que no tiene nada, no tiene parangón. Además, cuando tú vas a un concierto, yo fui a uno aquí en el Gran Teatro Falla, que estuvo dos o tres días seguidos, lleno hasta la bandera, y había todas las generaciones. Sí. Y no había más porque no había, no hay más, pero estaban la bisabuela, la abuela, la madre, el hijo, el nieto, el bisnieto, estaban todos y todos estaban, vamos, que no sabían qué hacer, ¿no? Y era una gloria ver a ese Rafael con la edad que tiene 80 años, ¿no? Es que no quiere gloria, sí, los tiene. Aunque no lo parezca. Y en el escenario estuvo tres horas seguidas y no se fue del escenario en las tres horas ni un momento. Solamente un segundo, de vez en cuando, porque se ponía bien el pelo. Y yo lo sabía porque estaba en un palco en el que veía el lateral de esa cortina y él solamente se ponía ahí para ponerse bien el pelo y volver al escenario. Muy importante. ¿Qué interpretación? Claro, la imagen, lo has dicho tú, el aficalamiento. Es que es muy importante. Para Rafael la imagen ha sido fundamental. Ha sido una figura además muy moderna, ¿eh? Porque pensamos en Rafael como una figura un tanto atávica o reaccionaria en un momento determinado, o antigua o anquilosada. Quizá en los años 70 se tenía esa percepción, porque Rafael parecía que se había quedado antiguo, nada que ver. Rafael ya surge como una figura profundamente moderna y que es parte y fruto de una España nueva, musicalmente nueva, melódicamente nueva, que edifica una banda sonora preferentemente amorosa, pero que es muy importante para la juventud de este país. Pasamos, digamos, de Manolo Escobar, quizá el dúo dinámico era esa imagen protorroquera que quizás sí tenía cierta modernidad, pero pasamos realmente en España de Manolo Escobar a Rafael. Uh-huh. Esto es un cambio muy importante. Manolo Escobar es admirable en muchos sentidos. Como decía Carlos Cano, respeto a Manolo Escobar, a don Manuel Escobar, ¿no? Pero el pasar, digamos, de Manolo Escobar a Rafael, creo que musicalmente, imagínate aquellos dos festivales de Eurovisión en los que canta Rafael, lo que suponía de cara al franquismo, televisivamente hablando, presentar un artista tan torrencial, tan nuevo, tan vigoroso, tan juvenil y tan despampanante como Rafael de cara a Europa. Rafael era una figura realmente de altura europea. Y un estilo único. Manolo Escobar era una España más de charanga y pandereta, con perdón. Insisto, respetando. Era como el folclore, ¿eh? Más folclórico. Sí. Rafael era una canción más moderna, más evolucionada, sí. Como luego va a ser Serrat también, evidentemente, que da otro paso al frente en esa revolución que significa además, la canción de nuestro país. Qué personalidad en el escenario. Toda, le falta toda. Escenario, le falta toda. Escenario para dar de sí todo lo que lleva adentro. Y cómo se ha ido moldando a medida que ha ido cumpliendo los años, que ha ido perdiendo la voz, porque hay que ser sincero, ha perdido voz, ya no puede cantar la balada de la trompeta, ¿no? Por ejemplo. Que no se entere que ha mordado su voz. Que no riñe. No, pero ha mordado su voz, y como que no le digan abuelo tampoco. Ha mordado esa voz que le queda y la ha hecho más interpretativa, más teatral, ¿no? Yo recuerdo esa canción Frente al Espejo. Magnífica, claro. De escalofrío puro, sí. ¿No? Es que sabe cantar. Creo que los artistas con el tiempo dosifican mejor su voz y al final saben cantar hasta mejor. Pues el sí. Fraseo de Rafael siempre ha sido muy característico, esa manera de pronunciar las eses, ¿no? Que ha tenido siempre él. Y su expresión corporal, claro. De su cara, de sus manos, de su cuerpo, ¿no? Al final todo su cuerpo, hay un capítulo del libro que se llama La poética del gesto en Rafael, que define precisamente lo que es Rafael en el escenario a nivel gestual. Es fundamental para entenderlo como artista esa manera un poco teatral de presentarse, que tiene mucho que ver también con la canción francesa, con la canción, digamos, de... Como Charles Aznavour, ¿no? Claro, claro. Gilbert Beco, ¿no? Incluso con Jacques Brel, que Brel lo versiona, que era belga, pero es canción francesa, lo versiona en los años... O Edith Piaf, ¿no? ¿Te acuerdas? Y Edith Piaf. Edith Piaf fue para él un referente muy... La Piaf fue un referente muy importante para Rafael. Y, por supuesto, tirando incluso del hilo hacia el tema de la copla, ¿no? Rafael también tiene mucho de tonadillero, aunque su andalucismo, insisto, no sea tan palpable o tan evidente. Maravilloso. Bueno, y es el único cantante
que tiene el disco de Uranio. Bueno, porque eso ha sido el que más ha vendido discos en el mundo entero. Eso hay que ir a Linares, que tiene el museo, Rafael tiene un museo de Linares. Sí. Y ahí en el museo de Rafael, pues está entre las grandes, entre los grandes objetos del museo está el famoso disco de Uranio. Él ha vendido, bueno, en Estados Unidos ha tenido un eco importante y grande. Ha cantado con el mismísimo Tom Jones. Bueno. Ha estado, por supuesto, también en el Reino Unido, en Londres. Ha triunfado también en Noches Mágicas Londinenses. Ha sido un artista de referencia en la URSS. Estamos hablando de un artista que viene del régimen franquista, de la canción melódica asociada un poco al régimen, porque bueno, porque le cantaba también a la mujer de Franco en aquellos famosos especiales, claro, televisivos. Que era en Nochebuena, uno de los asiduos con Lina Morgan, ¿verdad? Claro. Con Lina Morgan, con Juanito Navarro, ¿no? Bueno, iba con ella, ¿no? Sí. Entonces era característico de nuestras navidades, cada vez que llegaban estas fiestas, Rafael en Navidad, el tamborilero, eso no ha faltado. Camino, qué maravilla, a mí me trae tantos recuerdos de cuando. Pero es que era capaz de eso y luego de ser una figura en la URSS, donde por ejemplo no podían cantar ni tocar en su día los Beatles. Uh-huh. O los Rolling Stones, ¿no? El rock no podía penetrar en la URSS por el tema del comunismo, del ese otro lado del telón de acero tan, tan particular. Y en cambio Rafael fue una figura que sobre todo la gente joven de la URSS y sobre todo las muchachas de la URSS lo tomaron como una absoluta referencia, ¿no? Qué bueno. Se nos ha ido el tiempo, queridísimo Luis. Qué pena, porque hay mucho más que contar. No hemos hablado de sus enfermedades, de sus amores, de tantas cosas, ¿no? Que nos interesa también muchísimo el ser humano que había detrás de ese pedazo, que hay detrás de ese pedazo de artista que tenemos la suerte de que ha nacido en España. ¿Lo has conocido para escribir este libro? Bueno, en este caso, Rafael, digamos que quizá la mejor entrevista a Rafael era no hacérsela, porque es muy complicado. El mundo que rodea a Rafael es un mundo muy hermético. Uh-huh. Y tiene que ser así. Él lo ha pactado así. Cada uno es como es. Y creo que el libro gana habiéndose escrito en libertad. Porque todos mis libros están escritos en absoluta libertad y normalmente los artistas, por experiencia te digo, te pueden aportar algún detalle, alguna anécdota, pero Rafael ya lo ha contado todo, tiene unas memorias también muy jugosas que se llaman ¿Y mañana qué?, tiene muchos documentales, tiene muchas entrevistas. Para mí no hacía falta, no era necesario esa entrevista con Rafael, y creo que el libro ha quedado mucho más riguroso. Se lo voy a enviar en estos días, acaba de salir, recién salido del horno. Está calentito todavía. Y creo que él va a entender y el círculo de Rafael, que está escrito con el máximo respeto, la máxima documentación y la máxima admiración también hacia él. De Luis García Gil, un gaditano a un niño, el niño de Linares. Rafael, digan lo que digan. Mucho éxito, querido amigo. Muchas gracias, Manoli. Sabes que te admiramos y te queremos mucho. Sí, igualmente, es recíproco. Hasta siempre. Hasta. Ustedes también, señoras y señores, muchísimas gracias. Es el libro para regalar esta Navidad, ¿eh? No se olviden. Y mañana nos encontramos aquí en Cádiz contigo. Hasta entonces.